Con la participación de más de 30 reconocidas empresas, se incrementa la oportunidad para los solidarenses de tener un empleo seguro y digno. Este miércoles ofrecieron vacantes laborales a la ciudadanía, enfocadas la mayor parte hacia la hotelería. De acuerdo con datos obtenidos por el Instituto Nacional del Seguro Social, en Solidaridad se registraron 4.369 nuevos empleos formales el año pasado, ocupando el segundo lugar a nivel estatal. Esto gracias a la infraestructura turística del destino y se espera que este año sean aún más. La generación de empleos es un indicador del crecimiento económico y del desarrollo social al brindar oportunidades de bienestar para los ciudadanos del municipio, indicó la presidenta municipal Laura Esther Beristain Navarrete durante la ceremonia de apertura de la primera Feria del Empleo 2020. A este evento asistió la secretaria de Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo, Catalina Portillo Navarro, quien aseguró es esencial la vinculación laboral, evento que busca la interacción entre los buscadores de empleo y los reclutadores, otorgándoles la seguridad, facilidad y el ahorro de traslados con el fin de lograr la exitosa colocación de oportunidades laborales dignas. Asimismo, Portillo Navarro recalcó que a nivel estado seguirán brindando más oportunidades de empleo, realizando ferias. La próxima será en marzo, que estará arribando a Solidaridad el día 24, con el fin de que cada persona que esté en busca de un empleo lo obtenga. Con imágenes de Pepe Mata para Notivisión, Polet Fernández.